Sagitario. Sagitario. Bueno, el guardián de Sagitario es Azrael. Es el ángel de la transformación, de la purificación, de la limpieza de las energías negativas que se encuentran en su cuerpo áurico. Él es el gobernante del mundo donde pertenecen los muertos y su poder se encuentra en la transformación. Además, te ayuda a entender cosas dolorosas de la vida, situaciones difíciles que uno no alcanza a entender. Él te va a brindar reflexión, sabiduría e intuición. Capacidad de reflexionar frente a un hecho negativo que, por ejemplo, a veces, uno triste, le está ocurriendo. O triste. Una cosa triste que uno no queda bloque, que no lo entiende. Bueno, este ángel te va a dar la capacidad de comprender lo que para nosotros es incomprensible. Perfecto. Qué importante es hoy en día, porque la reflexión es todo. Y fíjate que en el caso de los Sagitarios nos cuesta entrar en ese estado porque somos muy acelerados. Claro. Siempre y no les gustan los rollos. Y nunca nos gustan los rollos, siempre estamos arriba de la pelota. Entonces, claro, darse un tiempo para reflexionar, invocando en este caso, como usted nos aconseja, a Israel, Pedro, va a ser algo muy valioso para nosotros el 2017, ¿no? Es verdad. Y también nos va a ayudar a trascender las situaciones difíciles que la vida también las tiene. Son parte de la vida las situaciones difíciles. Me preguntan bastante, por ejemplo, si es que hay que prender una vela de un color específico dependiendo de tu arcángel o no depende de eso. Bueno, fuimos dando algunos colores para algunos ángeles. Sí, pero hay algunos que me dicen, a mí no me nombraste. No, pero bueno, el que no nombramos, no importa, usted puede prender una velita blanca y hacerlo igual, no se complique. No, si esto no hay que complicarse, esto hacerlo de la forma más sencilla, más humilde, más lúdica, como un niño. Y lo importante es que usted lo ha dicho, Pedrito, hoy día, que si hay una persona que, por ejemplo, necesita invocar a Rafael, a pesar de que, hoy, por ejemplo, en el caso de Sagitario, que sea otro signo, claro, también lo puede invocar. Pero los ángeles están presentes para todos nosotros, ¿cierto? Para todos. Cualquiera que le haya gustado, usted lo puede invocar. Y ojalá invoque a los 12 o a los 150.000 que hay categorías de ángeles. Súper. Tengo una pregunta de Alejandra Carreño, que dice, a un Sagitario por el que se ha luchado durante 15 años para que deje el alcohol y a su madre, que ya no da más. Wow. ¿Se puede invocar a otro arcángel también? ¿Rafael o no? Bueno, podemos invocar al arcángel que dijimos de Sagitario y también a Rafael, y con harta fe. Sí. Yo he visto muchas cosas, pero la fe es lo más importante en el ser humano. Qué importante eso, porque a veces la gente, fíjate que se queda en, es que yo no creo, es que yo no sé si, no, eso es mentira. Te cierras a ti mismo las puertas. O sea, al final del día, lo que importa es si uno cree, al final siempre vas a tener ese apoyo totalmente. Los milagros no son tan importantes como la fe, porque la fe es la que hace que los milagros existan. Y cuando uno le pregunta en el día, viste, como hablábamos recién, del color de la vela y esto, ¿ayudará el hecho de que cuando uno tiene una relación en cualquier momento del día, después se hace natural y quizá uno se suba al auto y ya como que va? Se hace natural porque no hay un día especial para ver a alguien, aunque puede haberlo también. Pero en realidad a los ángeles les gusta que usted los invoque y los invite a su corazón cualquier día, a cualquier hora, en cualquier lugar, como dice la música. Mira, don Pedro, esto, perdona, dice, amuleto de protección para llevar conmigo. Trabajo en un hospital, convivo con enfermos y sentimientos. ¿Puedo invocar algún ángel por mis enfermos? Rafael, claro. Siempre a Rafael contigo, de la manito, con harta humildad. Claro. Arcángel Rafael, acompáñame en esta pega, donde hay tanta gente que sufre. Gracias. Oiga, Pedro, y por ejemplo, si hay algún Sagitario soltero, así como Francisco y como yo. Y que ya no somos solteros, somos solteros. Y bueno, y la Pancha, que también es ascendente Sagitario, estamos los tres. ¿A Rael también nos puede ayudar en eso? ¿Sí? A todo. Ya. Ábreme los caminos del amor, estoy disponible, pero uno tiene que poner de su parte también. Claro, porque claro, si después le llega a la persona y usted le encuentra que tiene la oreja muy chica o muy grande, o el pelo muy corto, así o muy largo. A esta altura, ya lo que venga. O que los dientes... desesperados. Pedro, para proteger la casa, si alguien de repente siente que su casa hay una energía un poco negativa, o extraña, rara, ¿es Azrael quizás si el es que le puede proteger la casa? Sí, o también Sagitario. Pone, si es Sagitario. Si no, también que ponga al arcángel Miguel en la puerta de la casa. Miguel, para defender. Sí, como un detente. ¿Sabe, Pedro? Le voy a contar una cosa. Una vez estaba desesperado con una situación, o sea, me había perdido una billetera. La verdad que me estaba muy angustiado, muy angustiado, muy angustiado. Y me tiro a la cama de mi tía, que había fallecido, a llorar con mucha angustia. Abrí los ojos y la billetera estaba en el suelo.
Deberíamos escribir un libro con todas esas cosas. No sé si explicárselo a mi tía, a Los Ángeles. A las dos, ¿para qué le vamos a quitar mérito a alguien? Todo pasa, esas cosas. Pero a mí me pasan a cada rato esas cosas. ¡Ay, qué increíble, Pedro! Sí. Sobre todo con las billeteras que las paso dejando. Ay, bueno, sí, uno dice que los angelitos andan jugando. Más cosas, Pedro. El viernes o el sábado pasado dejé mi billetera en la feria. No me di ni cuenta. Pasé todo el fin de semana, nunca lo ocupé. Pasó el lunes y el martes iba yo en el auto y de repente me hace una señora, don Pedrito, se le quedó su billetera. Oh. Ese era un angelito, bueno, de verdad. Que me pasa cada rato. Dicen que uno también puede reconocer un ángel cuando alguien se te acerca y te pide comida en también, la noche. También. ¿Don Pedro? Sí. Francisca Cato dice, hola Pedrito, yo soy Piscis, mi hermana es Sagitario. ¿Cómo podemos hacer con esto de los arcángeles para ser mejores hermanas? Oh, ay, bueno, qué buena, ¿no? Qué lindo. Yo pienso que pídele a los ángeles de luz, diga, ángeles, ayúdenme a que yo pueda tener una mejor relación con mi hermana, porque en realidad eso es básico. La relación entre los hermanos representa la relación de la humanidad. Uno no le puede pedir al mundo que esté en paz si yo estoy peleado con mi hermano. Eso es absurdo. Claro. La mejor cooperación para la paz del mundo es hacer la paz en su casa. Claro, bueno, llevarse bien. Este consejo que nos está dando los sagitarios de invocar a Rael, Pedro, este fin de año, especialmente en esta época de fin de año, porque limpiarse, purificarse, reflexionar, en esos ya dos o tres días que nos están quedando, nos va a permitir poder enfrentar mucho mejor el 2017. Mucho mejor, ¿no, y con más ánimo y con más apertura también a las cosas que estos ojos no ven. Oye, nos estás dando un regalo increíble, Pedro, porque no solamente nos estás entregando el arcángel de cada uno de los signos, sino que además la posibilidad que sepamos qué significa cada uno, cómo nos puede apoyar en el 2017, en qué momento, dependiendo de si es salud, un tema trabajo. Que a mí me apasiona. Se nota. He escrito varios libros sobre los ángeles y siempre el corazón queda contento. Repite la película, porque me acuerdo que la vez pasada mucha gente decía, no alcancé a anotar la película que nos aconsejó Pedro, que tiene que ver con los ángeles, que nos va a ayudar. Las alas del deseo. De Wim Wenders. De Wim Wenders, porque hay una versión americana que no es tan bonita. Okay. La que me gusta es la versión alemana. Las alas del deseo. Las alas del deseo. Mire, Pedro. De Wim Wenders. Mire, dice acá. Bueno, una persona que se tatuó su ángel para que lo proteja. Ah, siempre. Maravilloso. ¿Qué tal? Y hay que decirlo a las personas que no te alcanzaron a escuchar, porque a veces uno se le pasó. A mí me pasó, de hecho, la otra vez y quería saber unas cosas que estabas diciendo. Lo revisé en internet.